Qué tal, cómo están todos? Les saluda su amiga Kitty Bracho. Esto, por supuesto, es Astrosenda. Y bueno, en estos días vamos a tener la luna nueva, precisamente el día. 4 de julio, que se va a dar a los 12 grados 53 minutos del signo de cáncer. ¿A qué horas? Pues a partir de las 6 de la mañana. Y esto se los aviso por si quieren ustedes hacer la dieta de la luna, que consiste mantenerse 24 horas a líquidos, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Bajamos unos gramos, en algunos casos kilos, y también desintoxicamos el cuerpo. Y bueno, la lunita nueva. Esta lunita nueva, qué barbaridad. Bajo la influencia de la luna nueva, esto ocurre cuando la luna se ubica entre el sol y la tierra. Es una luna invisible, no se ve porque la luz del sol la opaca completamente. Ahora, esta fase lunar simboliza pues el inicio de un periodo de gran energía y de acuerdo con los estudios realizados está comprobado que es una fase excelente para qué? Pues para desintoxicar el cuerpo. ¿Qué es lo que podemos hacer con esta lunita nueva? Bueno, ahorita se los voy a decir en este momento. Y con una luna nueva lo que nos conviene es, eh, bueno, hay muchas eh, posibilidades de cambio y de mejoramiento personal. Podemos planificar, podemos meditar qué es lo que queremos hacer en los próximos 20 días. Yo siempre digo, llevemos un calendario de nuestros propósitos, nuestros objetivos, no a un año, no a seis meses, sino qué queremos hacer en los próximos 20 días. Es excelente para iniciar dietas con el objetivo de bajar de peso. Ahora, algo que siempre me preguntan en redes sociales, ¿y cuándo es la mejor fase para cortar el pelo? Bueno, en esta fase lo puedes cortar, pero crece tan aceleradamente que a la larga debilita las raíces y comienza a salir bastante delgadito. Pero si lo vamos a hacer una sola ocasión y queremos que nos crezca rapidito, bueno, podemos aprovechar esta fase lunar. Ahora, no se recomiendan lógicamente las depilaciones. Eh, hay que evitar ingerir, bueno, pues alimentos sólidos, optar por jugos de frutas naturales, por caldos, por legumbres. El cuerpo... Acuérdense que elimina rápidamente todas las sustancias tóxicas. Hay que tomar muchísima agua. Eh, y también, bueno, pues hay que evitar los alimentos que sean ricos en sal, como los embutidos. Se recomienda comer muchas frutas, tomar muchos líquidos y en esta fase pues hay una máxima asimilación de las proteínas. Ahora, esta lunita nueva, acuérdense que también pues es una luna de inicios, de nuevas aventuras, está comenzando nuestro mes, entonces tenemos que planear qué es lo que queremos hacer en los próximos días. ¿Y qué les parece? Si sí, nos vamos con el horóscopo para esta semana. Aries, yo digo, mi querido Aries, que como que ya agarraste ritmo. Así es de que vas a poder avanzar sin ninguna dificultad en todo lo que te propongas. Y bueno, tienes que aprovechar porque Júpiter, este planeta benévolo que te estuvo beneficiando, pues ya está haciendo maletas para dejar... Eh, el área profesional de tu vida y si te mantienes alerta bueno pues podría dejarte todavía de regalo de despedida una buena oportunidad que signifique un crecimiento en tu carrera también bueno hay que poner atención a las necesidades de tus padres y tal vez eh, se dé la posibilidad de hacer algunas mejoras en tu vivienda y no te me preocupes porque Mercurio te va a facilitar todo tipo de comunicación o expresión. Bueno, ¿con quién? Pues con los miembros de la familia. Para Tauro, mi querido Tauro, te conviene revisar la parte legal de tu vida, impuestos, títulos de propiedad, testamentos, esto para evitarte problemas futuros. Yo digo que más vale prevenir que lamentar. ¿Tú qué opinas? Haz un calendario de lo que tienes pendiente y lo más importante... Hasta el propósito de llevarlo a cabo puntualmente. Y bueno, es importantísimo que continúes manteniéndote alerta en lo que es tu relación de pareja. Recuerda que por ahí anda Marte, este planeta que le encanta andar de amarrar navajas y suele manifestarse pues por lo general de manera agresiva. Si no, le damos una salida positiva necesitas aprender a ceder. Ese es uno de tus principales problemas. A veces te montas en tu macho y no hay quien te mueva de ahí. Tienes que tener espíritu de transigencia. Cuando menos en estos días que Marte anda por ahí porque puedes tener varios problemas. Géminis, ¿cómo andas mi querido Géminis? Estás agotado, ¿verdad? Pero no te me pongas cómodo porque el segundo semestre del año está comenzando. Y ya es tiempo de poner atención pues, a todos los asuntos que tengan que ver con el trabajo. Cuelga afuera de la oficina tus problemas personales, los del amor, los del hogar, los de. Todos esos problemas, cuélgalos, porque si no te concentras en lo que estás haciendo, bueno, pues no vas a poder avanzar. Y la verdad es que viene un buen segundo semestre para ti. Y en la familia, no te preocupes porque todo va a fluir con armonía y va a continuar esa tendencia de disfrutar con algún tipo de celebración. Y esto ya sabes que pueden ser desde unos 15 años, el nacimiento de alguien, una boda, una graduación, bueno, eventos donde la familia se reúne y tiene la posibilidad de compartir, bueno, pues momentos felices para cáncer. Bueno, mi querido cáncer, pues recuerda que a partir del día de tu cumpleaños inicias una etapa ascendente, así que prepárate para ponerte en acción y ver desaparecer como por arte de magia todos los obstáculos que te habían venido deteniendo en el avance de tus objetivos. Y bueno, Venus, Venus también está transitando sobre tu signo y esto... Siempre dulcifica tu carácter y impacta positivamente todas tus relaciones. Y si todavía andas solterito y sin nadie, que te cuide, bueno, pues es muy posible que este planeta te brinde la oportunidad de encontrar pues una nueva ilusión que ilumine tu alma y tu corazón. Para mi querido Leo, bueno, la energía de Júpiter va a continuar todavía, así es de que aprovechalo muy bien, abriéndote puertas y brindándote más oportunidades de prepararte para continuar tu crecimiento, ya sea, bueno, pues a través del estudio, de la parte eh, de que practiques alguna disciplina que te ayude en tu desarrollo personal y de esta manera pues puedas crecer no solamente profesionalmente, sino también como ser humano ahora, Marte continúa posicionado en el sector de tus relaciones cotidianas que son las personas que trabajan contigo los hermanos, a lo mejor los vecinos, parientes cercanos y debes de controlar tu energía canalizándola hacia un lado positivo recuerda que aunque te diga que Marte está ahí que puede haber problemas y que puede haber discusiones tú eres el que manda los astros se inclinan el astrólogo orienta, pero tú eres quien tiene la decisión final. Para Virgo, bueno, pues ya es momento de satisfacer esa sed de conocimientos y tu facilidad para aprender todo lo que te propones y de esta manera ensanchar tus horizontes. Así que, mi querido Virgo, levanta la vista, ya no estés arrastre y arrastre el lápiz, que a lo mejor. Te estás perdiendo de algo muy interesante. Y bueno, no te encierres en tu pequeño mundo. Te conviene reunirte con los amigos y dejarte contagiar por su entusiasmo. Así que si te invitan a correr alguna aventurilla por ahí, pues por favor no te atrevas a decir que no. Que la experiencia podría resultar no solamente maravillosa, sino también transformadora. Para Libra, bueno. La energía planetaria en estos días, sorry, mi querido Libra, ¿verdad?, te va a preguntar cómo andan tus finanzas. Pues estás a tiempo todavía de preparar un presupuesto de ingresos, de egresos, para que no tengas ninguna clase de problema. Estamos a mitad de año. Si no cuidas este aspecto de tu vida, les vas a acabar con saldos rojos para fin de año. Ahora, si sientes el impulso y deseo de ayudar, bueno, pues a la gente que tienes cerca, a los más necesitados, yo te aseguro que si te das a esa tarea, este es un elemento excepcional para tu espíritu. Así que no te me limites, mi querido Libra, que todo lo que hagas por los demás se te va a regresar por triplicado. Para mi querido escorpión, bueno. Marte ya está en movimiento directo, por fin, porque ha estado sobre tu signo y te ha traído, pero en jaque, mi querido Marte. Pero ya que está directo, bueno, lo que va a hacer es que te va a imprimir pues un extra de energía. Y aunque esto resulta positivo, pues hay que tener mucho cuidado con estos subes y bajas, ¿ok? Así es de que yo diría que si te sientes con demasiada energía, pues hagas un poco de ejercicio para que puedas liberarlo. Y si te sientes bajo de energía, bueno, pues no tomes de tomar, no dejes de tomar tus vitaminas y de ver de qué manera puedes recuperarte durmiendo, alimentándote bien, haciendo un poco de ejercicio. Ahora, Venus te va a convertir en estos días en el centro de atención. Y eso te gana algunos admiradores. Así es de que pues pórtate bien, mi querido escorpión. Sé discreto con tu vida privada, porque así como te puede poner ahí como el héroe de la historia o alguien muy popular, pues también puede meterte en el ojo del huracán y que te veas involucrado en algunos chismes. Y eso pues no nos conviene y a ti tampoco te gusta. Para Sagitario, bueno. Sientes que la tensión que había estado presionándote en estos días eh, está bajando, está cediendo. Pero mira, mi querido Sagitario, pues no te confíes tampoco, porque tú eres exageradamente optimista y si un día te va un poquito bien, dices, ya se acabaron todos los problemas. Y no es que tengas problemas, es simple y sencillamente que hay obstáculos en estos momentos. La energía te está retando, te está desafiando para sacarte de tu sillón de confort y que puedas salir en busca de oportunidades de crecimiento. Ya andas un poquito atorado. Sí se dio, pero por favor que no te gane el optimismo porque puedes volver a caer en la misma situación. Y en el hogar, a ver, despierta, mi querido Sagitario. Debes de tener la cabeza bien puesta sobre los hombros y los pies en la tierra para saber qué es lo que está sucediendo con los miembros de tu familia y no pretender, como siempre, que no pasa nada. Hay que estar alertas a las necesidades de la familia y sobre todo de los adultos mayores que tenemos en casa. Para Capricornio, bueno, Capricornio, Mercurio te va a permitir en estos días tener una mente clara y muy objetiva en lo que se refiere al campo de los negocios y esto puede decir que puedes conseguir si te pones las pilas pues excelentes acuerdos realizar gestiones además de que ya tienes luz verde para realizar cualquier contrato de tipo legal y con los amigos mi querido capricornio bueno si bien es cierto que te vas a sentir motivado también lo vas a estar pues con la tendencia a querer debatir y discutir cualquier asunto con ellos. Procura que esto no cambie, pase o pase de un intercambio de ideas o de un intercambio de opiniones, porque si no, pues vas a acabar de la greña por ahí con alguien. Acuario, bueno, eh, como ya mencioné, bueno, Marte está ya en movimiento directo y esto a ti te favorece porque ya te vas a estar recuperando de esas... Bajas que estuviste teniendo en las últimas semanas. Así es de que, bueno, pues ya es momento de concentrar tus energías en los asuntos profesionales, donde déjame decirte que el panorama es bastante alajador. Así es de que, bueno, pues no queda de otra que ponerse a chambear. Y bueno, también es importante que te abras en estos días. Que vayas a varias actividades eh, sociales, con los amigos, a los grupos a los cuales perteneces. Porque si combinas además eh, los nuevos, los grupos que tienes con los nuevos grupos que puedes llegar a integrarte, bueno, yo te puedo eh, asegurar que algo grande va a salir de esto. Aprendizaje, compartir de ideas, compartir de ideales, compartir de ilusiones. Así es que, pues anímate y hay que salir a socializar. Y para mis queridos Pisces, bueno, este mes va a haber un poco de todo. Así que sacude todos tus pesares para que puedas ponerte en acción, que nada vas a ganar viviendo en ese mundo de fantasía que tú te has creado. Así que, bueno, ¿qué te parece si para variar? bajas, aterrizas y utilizas tu creatividad de manera que ésta sea productiva y lo más importante pues que te genere algo de ingresos. Y bueno, la energía planetaria se ha confabulado para traer a tu vida un poco de diversión. Haz contacto con los amigos, vete a bailar al cine, al teatro, asiste... Pues a todas las reuniones que te inviten. Y vete bien arregladito, bien arregladita, bien kikis porque hay sorpresas en el amor. Y bueno, eso ha sido todo por esta semana. Ya saben que pueden seguirme en mis redes sociales, Twitter, arroba kitibracho, que me encuentran en Facebook como kitibracho, pero también como astrocenda. Y que no dejen de ver el canal de astrocenda en YouTube con interesantes cápsulas, entrevistas, horóscopos y todo lo que ustedes quieren saber sobre la astrología. Sean felices, por favor, pero lo más importante, vibren en armonía con el universo. Aquí los espero la próxima semana.